Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Las Ideas de Dayana. El día de hoy les traigo dos DIY para Navidad. Y los materiales que necesitaremos es una decoración, plumitas, alambre, tijera, pistola de silicona y un aro de corcho. Y comenzaré lo que es poniendo el alambre por todo alrededor y tratar de no pincharos con el alambre. Esto es para colgar luego nuestra corona. Yo le voy a hacer unas vueltitas para que no se me zafe. Y luego de esto voy a comenzar a poner todo lo que es la pluma alrededor de la corona. Esa parte de ahí la voy a clavar con unos ganchitos. Esto era como un clip y yo lo desbaraté para poder hacer eso. Luego le doy vuelta por toda la corona y poco a poco le voy dando forma. Yo para esta corona voy a utilizar dos boas de plumas. Boas o bufandas de plumas, como le dicen en otros países. Y así me iría quedando. Este sería lo que es el resultado. Ya luego de tenerla así, ya puesta, lo que voy a hacer es que voy a ponerle como una especie de decoración y unas lucecitas. Le voy a poner entonces una extensión de batería. Lo que pasa es que esta está muy pequeña, se la pondré como para hacer el vídeo, pero luego le voy a poner más. Y se la enredaré por todo lo que es la corona alrededor. Yo no la quise poner debajo porque si la pongo debajo directamente no se ve mucho las lucecitas, y la puse así. Bueno, aquí la verdad es que las luces pocas se ven porque la extensión era pequeña, pero como dije antes, luego pondré otra. En el siguiente paso voy a coger lo que es una cinta de tela de años anteriores, tenía unos lazos, y lo que hice fue hacer un plieguecito. Voy a pegarlo con un poquito de silicón, voy a hacer el doblez y a los dos lados. Luego cojo una mallita y voy a hacer otro pequeño lacito, lazo o moño. En Colombia, en mi país, se dice moño, y aquí en España y en otros países se dice lazo. Bueno, así sucesivamente voy pegando las dos puntitas al lacito o al moño y lo voy dando forma. Después le pondré lo que es la estrellita y así sería el resultado de la primera idea. En el siguiente paso me iré con lo que es una tulipa que tenía de una lámpara de antes. Lo que hice fue pintarla porque estaba en color negro y no lo quería negra. La pinté con un poco de spray y la dejé secar. Luego volví y le di otra capa. Luego cogí lo que era una base de un reloj, le había quitado el mecanismo y también lo pinté. Cogí, le puse spray blanco, aquí ya se me había hecho ya de noche. Y luego que secó, pues ya directo a hacer mi decoración. Luego ya con la base del reloj pintada, la decoré por los laditos. Le puse lo que es una cinta decorativa y procedí a pegar lo que era la tulipa. Hay unas lámparas muy bonitas de techo, que por cierto mi closet tiene una de estas, pero en color dorado. Y esta pues me la encontré y quise reutilizarla. Entonces lo que hice fue pegarla ahí a la base del reloj. Luego cuando ya estaba listo, lo que hice fue ponerle una guirnalda. La decoré con un poquito de guirnalda y la pegué. Y adentro lo que hice fue ponerle una vela que me quedara como especie de centro de mesa o candelabro. Y para finalizar le pegué una florecita en color dorado, pero luego lo voy a cambiar dependiendo la decoración del árbol que pongamos. Y así sería el resultado de mi centro de mesa o mi decoración para la mesita de noche. Espero que les haya gustado los dos DIY. Deja tu comentario, suscríbete a mi canal y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto, besitos a todos, chao, chao.